las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, en Lourdes, Francia, un pequeño pueblo de los Pirineos, en el año 1858, sin lugar a dudas, es una aparición, una serie de apariciones que llegan al corazón de cualquier persona. En primer lugar, el lugar, un pueblo perdido en los Pirineos, que hoy en día ya está en un lugar pues, muy apartado, donde todos los años acuden millares de peregrinos y que en aquellos años era mucho más pobre, más difícil acceso, y siempre te preguntas por qué la Virgen decide ese lugar, ¿no? Al mismo tiempo está la figura de la vidente, Santa Bernadette, una persona humilde, sencilla, que será siempre el misterio por qué la Virgen la elige a ella, ¿no? Y por último, la vinculación que tiene estas apariciones con los enfermos, que a toda persona que haya tenido la oportunidad de ir a Lourdes, pues sin lugar a dudas es lo primero que llega al corazón. Estas apariciones, el mensaje final es: yo soy la Inmaculada Concepción. Y es como un regalo de la Virgen para ese dogma que se reconoce 4 años antes, en 1854, pues de alguna manera es ratificado desde el cielo para que sea esa alabanza a la Virgen y ese reconocimiento del privilegio de ser concebida inmaculada. En el siglo XIX, Lourdes era un pequeño villorrio pirenaico, menos de 4.000 habitantes, y la Virgen se presenta a Santa Bernadette, que es la hija de un molinero pobre entre los pobres. Esta familia, era Bernadette, otras dos hermanas y sus padres, vivían en un molino donde el padre lo tenía arrendado, pero por una serie de circunstancias, pues bueno, tuvieron que dejar ese molino, ¿no? El padre tiene un accidente que le deja medio tuerto, tiene problemas económicos, y tuvieron que abandonar aquel molino e instalarse en la cárcel de Lourdes, que había sido abandonada por sus condiciones tan poco salubres. En esa antigua celda donde se retenía a los maleantes, pues es donde se instala la familia Subirú, ¿no? Bernadette se llama Bernadette Subirú, y en esa celda, en condiciones miserables, pues vivía la familia. Bernadette y su hermana, de tanta necesidad que tenían, hubo un momento que en la iglesia las encontraron robando cera para comer. Y su padre le llamaba al ladrón porque había un problema con unas cantidades de trigo y le acusaron falsamente, que luego se reconoció y aclara todo, que no era cierto, que había robado 2 sacos de trigo. Con lo que encontramos una niña que es conocida por ser analfabeta y haber sido encontrada cuando robaba cera a la iglesia, y la hija de un ladrón. Pero todo en ningún momento cambió un carácter humilde, sencillo, donde su única preocupación era aprender a leer para poder recibir las clases de catequesis y hacer la primera comunión. De hecho, a principios de 1858, ella vivía en un pueblecito de los alrededores de Lourdes que se llama Barthe, donde estaba pues ayudando de criada de una familia. Y ella pues decide a principios del año, en enero, volver al pueblo de Lourdes para poder recibir las clases del catecismo, ¿no? Que le permitirían luego, pues más adelante, en Pascua, recibir la primera comunión, que era su gran deseo. Tuvo siempre también muy mala salud, porque a raíz de una epidemia de cólera que se desató en esa zona de Francia, pues ella le afectó y siempre tuvo una salud muy, muy, muy quebradiza. Y llegamos ya al 11 de febrero de 1858, donde se produce la primera aparición. Como ha ocurrido en otras apariciones, ella se ha ido con su hermana a recoger leña en las proximidades del río Gave, que pasa por Lourdes, y después del sonido del Ángelus, ellas estaban por el río, las hermanas. La configuración que había entonces es muy distinta a la que puedan recordar las personas que hayan estado en la actualidad de Lourdes, ¿no? El río tenía otro cauce, había otros brazos para llegar a molinos, praderas, y Bernadette tenía que cruzar el río para recoger la leña que le habían pedido sus padres. Ella se queda rezagada porque no quería mojarse los pies para que no tuviese problemas de enfriamiento y de salud, dada su delicada situación. Y mientras estaba descalzando, ella notó un viento y un ruido de ramas, y en una gruta que había allí en la zona había un arbusto que se movía por el viento, ¿no?
y dentro de la gruta emergió de un modo sorprendente una nube dorada que envolvía a una señora. Y esa señora estaba como flotando encima del arbusto del que empezaron a brotar rosas silvestres que estaban en la entrada de la cueva. Como posteriormente describiría, la señora era muy bella y tenía unos 16, 17 años. Vestía un traje blanco brillante de un tejido que no era capaz de identificar y ajustado a la cintura tenía una cinta azul. Al mismo tiempo, un largo velo le cubría envolviendo todo su cuerpo y tenía los pies descalzos con una serie de rosas brillantes de color dorado que estaban a los pies de la Virgen. Las manos las tenía juntadas en torno a su pecho y en una posición de oración, y entre sus dedos tenía un rosario blanco con una cruz de oro. A Bernadette le impacta tanto que luego, cuando repetirá reiteradamente aquella visión, siempre manifestaba que todo en ella irradiaba felicidad, majestad, inocencia, bondad, dulzura y paz. La frente lisa y serena, los ojos azul celeste llenos de amor y los labios mostraban suavidad y mansedumbre. Qué conjunto de características donde nos podemos imaginar ese maravilloso cuadro al que se enfrentó Bernadette. Bernadette no se creía lo que estaba viendo, ¿no? Y decidió, pues bueno, tocarse el bolsillo donde tiene un rosario y ponerse a rezar, pero se encontró con que era incapaz, estaba como bloqueada, ni de pasar las cuentas del rosario ni rezar la señal de la cruz, hasta que la Virgen empezó a rezar ella, inmediatamente ella fue capaz de reanudar el rezo del rosario. Al terminar, la Virgen se despide, le pide que se acerque y se inclina dulcemente como saludando y se despidiéndose, y de golpe desaparece, ¿no? Una vez terminada la aparición, pues las otras dos niñas volvieron a la gruta y vieron a Bernadette en el mismo lugar donde había visto a la señora, ¿no? Ella les contó lo ocurrido y cuando llegan a su casa, la madre pues tampoco se cría y le prohíbe que diga nada al respecto, ¿no? De todos modos, contaba que esa misma noche, cuando en familia se rezaba el rosario, como era el habitual en aquellos tiempos en las familias cristianas, ella no paraba de llorar y de repetir la ejaculatoria que había dicho la Virgen en la Milagrosa, porque ella tenía ya conocimiento de lo que eran las apariciones de la Virgen Milagrosa. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Tres días después, el domingo 14 de febrero, se produjo una segunda aparición y en ella Santa Bernadette estaba insistiendo continuamente en esos tres días que hay de lapso para que su madre la autorizase a volver a la gruta, ¿no? Al final, tras tanta insistencia, su madre le deja pidiéndole que cuando estuviese delante de la señora, si se aparecía de nuevo, le lanzase agua bendita para, de alguna manera, poder comprobar que no era una aparición diabólica, ¿no? Y ella, en el momento de cuando se le aparece la Virgen, tira el agua bendita y desafía a la Virgen diciéndole que si vienes de parte de Dios, acércate a nosotros. Ella, obviamente, como la Virgen estaba en altura, no tenía la fuerza para que llegase a dar la Virgen, se queda a los pies y la Virgen se pone a sonreír, ¿no? Y le dice que se aproxime a ella y que se continúe a rezar con ella el rosario, ¿no? A la vuelta, cuando explica todo lo que ha ocurrido, sus padres empezaron a creer porque se daban cuenta que la naturalidad y la como exponía todo lo sucedido, pues no se puede entender si verdaderamente no fuese cierto, ¿no? Porque además ella nunca había mentido. Si algo caracterizó a Bernadette toda su vida fue la sinceridad siempre cuando ella hablaba. Van pasando los días y el 18 de febrero, 5 días después de esa segunda aparición, Bernadette vuelve a la gruta acompañada por dos personas. Y en ella es la primera vez que la Virgen le habla. Hasta entonces solo habían estado rezando el rosario. Y la Virgen le dice por primera vez, cuando ella de alguna manera le acerca un papel, fíjense la candidez de Santa Bernadette, ¿no? Le pasa un papel con un lápiz para que escriba cómo se llama, ¿no? Y ella le dice que no es necesario que tenga que escribirlo, que únicamente tiene que hacerle el regalo de acudir 15 días seguidos a la gruta, que ella pues estará siempre con ella. Y lo más bonito, que luego desgraciadamente se irá cumpliendo a lo largo de la vida de Bernadette,
le dice, no prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro, anticipándole pues, bueno, el calvario que sería su vida desde el año 1858. Al día siguiente, pues ella empieza a cumplir el mandato de acudir durante 14 días y tuvo una aparición, ya empezaba a ver más personas, acuden 10 personas junto a ella y básicamente, pues bueno, reza el rosario y Bernadette indica que la Virgen le había sonreído en silencio. Al día siguiente, ya son 30 personas, estamos hablando del sábado 20 de febrero, y es una aparición de silencio, ¿no? Donde básicamente pues reza el rosario y en cuanto termina de rezar el rosario, pues la aparición termina y ella se retira. En la sexta, que es el domingo, es en domingo, por primera vez ella manifiesta que describe a la señora como aquero, ¿no? Que es el nombre en patuá, en el dialecto local, para indicar aquello. Era incapaz de definir de qué se trataba, ¿no? Porque obviamente pues era como una visión, era como un espíritu, ¿no? Aunque fuese real la presencia, pero no la tocaba ni podía ser capaz de saber cómo era la Virgen. Y esa tarde empieza para ella ya el calvario unido a las apariciones, donde es interrogada por el comisario Jacomet, que es el comisario que está en Lourdes, una persona totalmente incrédula, donde le amenaza durante más de una hora con todo tipo de males y cosas, de llevarla a prisión, de tenerla, separarla de su familia, pero ella en ningún momento ni se contradice ni cambia su discurso, con lo que él se da cuenta que hay una coherencia que él no puede de alguna manera doblegar. Al mismo tiempo también le interroga el médico, que se da cuenta pues bueno, de que es una persona totalmente normal, ¿no? Que no tiene ningún tipo de alteración, con lo que al final pues bueno, no había ni histeria ni nada que pudiese justificar qué es lo que estaba ocurriendo. El lunes 22 es la Virgen nos apareció, es la única vez. De alguna manera, como, fíjense la prueba que pueda suponer para Bernadette, el hecho que la Virgen le pide que acuda durante 15 días, pero uno de esos 15 días la Virgen no se aparece. Y ella, pues bueno, se retira, la pobre muy compungida, porque no entiende qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero al día siguiente sí que tiene un diálogo con Nuestra Señora, donde le da un secreto que nunca se lo manifestó a nadie, ¿no? También le enseñó oración que ella dice que estuvo recitando todos los días de su vida, pero que permanecerá en su secreto. Es curioso que una persona que estaba junto a Bernadette en esa aparición le clavó un grueso alfiler en el hombro, un alfiler muy potente, como es un clavo, y Bernadette no se movió. Como curiosidad, pues esta persona al año después ingresó en el noviciado de las Hijas de la Caridad y estuvo toda su vida como misionera de la Caridad, fruto del impacto que le había producido aquella escena donde pues, Santa Bernadette fue insensible a aquel aguijón que le intentó clavar, ¿no? Entramos ya a la parte central del mensaje, donde en la octava aparición la Virgen trae un mensaje de penitencia, ¿no? Donde de alguna manera la Virgen le pide que tenía que trasladar a las personas que quisieran escucharla, que había que rogar por la conversión de los pecadores y que tenía, ella le pone como prueba a la Virgen que se arrodille y bese la tierra como penitencia por los pecadores. Al mismo tiempo, ella en toda esa aparición está como muy intranquila por la dureza del mensaje que está recibiendo. Al día siguiente, ya ante más de 300 personas, imagínense la progresión que se va produciendo en el momento de las apariciones, después de haber iniciado el rosario, la Virgen le hace que camine de rodillas por el suelo de la gruta, ¿no? Es una, en aquel tiempo la gruta pues estaba llena de pequeñas pedecitas, de guijarros arrastrados por el río, ¿no? Y ella iba y viniendo, besando el suelo, repitiendo las palabras del día anterior de penitencia, ¿no? Y en un momento determinado la Virgen le dice que vaya a la fuente y que se lave. Y allí no había ninguna fuente, ¿no? Es por lo que ella entra, sale, se mueve y al final debió recibir una indicación de la Virgen donde le pide que empiece a excavar en el fondo de la gruta. Con sus manos, el fango que había allí, además aquella zona pues estaba muy abandonada, estaba en condiciones bastante precarias, empieza a escarbar y de golpe fluye agua, pero agua sucia porque era barro que estaba allí en la arena, ¿no?
y la Virgen le pide que beba de ese agua. Y al mismo tiempo que coma de las hierbas que había alrededor, que eran pues hierbas ahí abandonadas, sucias, de un terreno pues oscuro como, es la, como era la gruta, ¿no? Y ella obedece ese mandato, tanto de beber agua como debe de comer las hierbas, ¿no? Y ahí, sin pretenderlo, pues se inició esa fuente que desde entonces no ha dejado de manar agua milagrosa, porque es la que era vinculada a todos los milagros, que es el signo que identifica estas apariciones, ¿no? El agua milagrosa que cura. Al día siguiente se produjo el primer milagro, ¿no? Con un cantero, una persona llamada Buriet, que 20 años antes había perdido el ojo izquierdo por una explosión de un barreno en una mina, ¿no? Y cuando él se entera que empieza a manar agua en el lugar donde se están produciendo las apariciones, le pide a su hija que traiga agua y él se empieza a frotar el ojo y de repente pues, se da cuenta que está recuperando la vista, ¿no? Y desde entonces vio con normalidad con aquel ojo que, bueno, pues que lo tenía totalmente, totalmente perdido, ¿no? Después de su accidente 20 años anteriormente. Lo que sería la décima aparición, que es el sábado 27 de febrero, es una aparición de silencio, donde Bernadette únicamente bebe el agua del manantial y permanece de rodillas haciendo gestos de penitencia. Sigue la penitencia en la siguiente aparición, donde ya hay más de 1000 personas y Bernadette siempre estaba de rodillas invocando la necesidad de hacer penitencia. Hasta que ya el 1 de marzo, cuando empieza a llegar ya mucha gente, es la duodécima aparición, o sea, está avanzando esa promesa de los 15 días seguidos de que Santa Bernadette acudiese a la gruta, se encuentra con lo que hay un nuevo milagro por el hecho de que una persona que estaba allí viendo lo que estaba aconteciendo, se llama Catherine Lapi, que era una campesina que hacía unos años se había caído de un árbol y tenía toda la parte del brazo izquierdo imposibilitado, pues recupera la movilidad. Al mismo tiempo, es curioso como para ella era cada vez más difícil acercarse a la gruta y aunque se encontraba con muchas dificultades, pues siempre, por algún motivo o por otro, llegaba al momento de la aparición. Y en esa aparición también había un sacerdote que estaba recién ordenado, estaba pendiente de destino, que por su condición sacerdotal, los sacerdotes en aquel momento de las apariciones todavía no estaban autorizados a ir, y él como no era de la parroquia de Lourdes, pues bueno, se presenta, y luego en el proceso de investigación declara, estaba al lado de Bernadette, que ella era la única que veía la aparición, pero todo el mundo parecía sentir su presencia, ¿no? El respeto, el silencio, el recogimiento reinaba en todas partes. Y terminó diciendo qué bien se estaba allí. Yo me creí en la antesala del paraíso. La aparición que va después está centrada en un mensaje para los sacerdotes, ¿no? Donde la Virgen le pide que los sacerdotes acudan a ese lugar para levantar una capilla y acudir en procesión. Imagínense por un momento la posición de Monseñor Periamal, que era el párroco de Lourdes en aquellos momentos, pero que él tenía que tener prudencia, ¿no? Y que la Virgen además le da un mandato para él. Y al mismo tiempo, aunque era firme, intentaba mostrarse distante respecto a lo que estaba ocurriendo, él al mismo tiempo también pues, era el que confesaba, era el que celebraba los sacramentos en la parroquia, y él se daba cuenta de que el cambio que se estaba empezando a producir en la población, ¿no? Las confesiones tan, tan radicales que había de los parroquianos, el cambio de actitud. Entonces, él le preocupaba tomar una decisión al respecto, porque podía afectar la credibilidad de la Iglesia, pero por otro lado se daba cuenta de que aquello tiene un origen muy probablemente sobrenatural y lo más importante es que estaba contribuyendo a cambiar y a convertir a las personas. A continuación ya estamos en la decimocuarta aparición. Ahí la Virgen básicamente lo que es sonreír a Bernadette, ¿no? Una cierta manera como de darle ánimo para que de alguna manera fuese fiel y siguiese trasladando ese mensaje de oración y penitencia que siempre demandaban. Y ya llega el día de la decimoquinta aparición, que es el jueves 4 de marzo, donde todo el mundo creía pues, que la Virgen iba a dar su mensaje, ¿no?
Ella decía, Bernadette, que empieza a rezar el rosario y que después de la tercera Ave María del segundo misterio se le aparece la Virgen y ella tiene una grandísima alegría. Pero se levanta y se va. Y no acude a la parroquia, que es lo que todo el mundo pensaba, que había recibido un mensaje y iba a ver al párroco, ¿no? Pero ella manifiesta que no recibió ningún mensaje, ¿no? Y que, aunque habían pasado los 15 días y ni había florecido el rosal y no se había cumplido el mandato que había dicho la Virgen, pero ella había sido obediente, ¿no? Y pasaron 20 días hasta que Bernadette volvió a sentir la llamada de acudir a la gruta. Ella durante 15 días acude a cumplir el mandato de la Virgen, se queda sin que recibir ningún tipo de respuesta frente a las promesas que le había dado la Virgen, y 20 días después siente una emoción interior para acudir a la gruta. Es bonito señalar que ese día era el 25 de marzo, el día de la Anunciación. Y cuando llega Bernadette a la gruta, empieza a rezar el rosario y le pide a la Virgen que le diga quién es. Hasta 4 veces le pide a la Virgen quién es, ¿no? Y la Virgen siempre le sonreía. Pero en un momento determinado, la Virgen le manifestó diciéndole en la lengua, el dialéctico local, lo que se ve en la imagen de la Virgen, si tienen la oportunidad de verla en Lourdes. Ella le indica que soy era Inmaculada Concepción, que era en el lenguaje pirenaico, pues que ella es la Inmaculada Concepción. En cuanto ella recibe ese mensaje, sale corriendo a la parroquia, llega a casa del párroco, llama a la puerta y, sin darle tiempo al párroco a preguntarle qué es lo que le ha dicho, ella le manifiesta que le ha dicho que es la Inmaculada Concepción. Y lo sorprendente es que cuando el párroco le dice ¿y cómo sabes que te ha dicho eso?, ella con toda su candidez le responde que porque la ha venido repitiendo durante todo el camino para que no se le olvidase. Él se dio cuenta que aquello era verdad, o sea, que había sido una verdadera manifestación de la Virgen para de alguna manera confirmar ese dogma que él sabía que 4 años se había declarado. Él ya no tiene ninguna duda, sigue investigando y hubo 2 apariciones posteriores a aquel día grande del 25 de marzo. El 7 de abril, ella vuelve a acudir a la gruta a las 5 de la mañana, una hora totalmente intempestiva, con un cirio que empieza a deshacerse al estar en su mano y durante 10 minutos la cera ardiendo pasa por su mano sin producirle ninguna quemadura. Bernadette, después de estar durante esos 10 minutos aguantando la cera hirviendo, se levantó y marchó en silencio a su casa. Y ya la última aparición sería el 16 de julio, que es muy vinculada también a la Virgen del Rosario y a la Virgen del Carmen, donde se le vuelve a aparecer la Virgen. Hay que tener en cuenta que el 3 de junio ella había recibido la primera comunión y lo pudo conseguir al final, su deseo de recibir al Señor en su interior, pero no tuvo ninguna manifestación sobrenatural. Y ese 16 de julio ya no podía acceder a la gruta porque estaba cerrada por disposiciones de la autoridad, había habido mucho conflicto en el pueblo, y desde el otro lado del río la ve y, como manifestaría posteriormente, no veía ni las tablas de la valla ni el río. Le parecía como si estuviese en la gruta, como si el río no estuviese entre medio, ¿no? Y no había más distancia que otras veces. Solo veía a la Virgen y jamás le había visto tan bella. Terminan ya las apariciones, ella tiene clara, pues bueno, que su vida tiene que seguir. Tuvo una vida un tanto complicada por disposición del párroco. 2 años después, en 1860, se traslada para evitar las continuas visitas de peregrinos y de enfermos que empiezan a trasladarse a Lourdes. Se va a vivir al hospital que las Hermanas de la Caridad y de la Enseñanza tienen en Lourdes. Ella siente la vocación religiosa. Y en 1866, o sea, 8 años después de las apariciones, ella abandona Lourdes para siempre. Y con 22 años se traslada al noviciado que tenía esta congregación, las Hermanas de la Caridad y de la Enseñanza, a Nevers, en las proximidades de París. Y ahí estuvo durante 13 años, sufriendo todo tipo de contrariedades, de desprecios por sus compañeras de comunidad. Estuvo continuamente enferma.
y finalmente en 1879 murió durante el rezo del rosario de toda la comunidad que le estaba acompañando en su larga agonía, porque sufrió todo tipo de enfermedades, asma crónica, tuberculosis, vómitos de sangre. Fue un verdadero cuadro médico dramático. El mensaje de Lourdes se podría resumir en una serie de características. La primera es el agradecimiento, sin lugar a dudas, del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. También, pues, un elogio de la pobreza y la humildad que aceptó toda su vida Santa Bernadette. También la necesidad de oración, el rezar el rosario y la penitencia, que continuamente va unido a Lourdes, pero al mismo tiempo la misericordia que provoca, pues, el agua, ¿no? El agua como símbolo de purificación. También no habría que olvidar nunca a los enfermos, ¿no?, que es la aceptación de la enfermedad y el consuelo del agua, el agua que emana desde entonces desde la fuente continuamente, ¿no? Y por último, la unión con la cruz, las adversidades que, pues, tan bien conocen las personas enfermas. Es ese mensaje que la Virgen da a Bernadette cuando le dice que lo importante es ser feliz en la otra vida, no en la vida terrena, y hay que aceptar la cruz. Las apariciones tuvieron un rapidísimo desarrollo y ya en 1862, cuatro años después, el arzobispo de Tarbes publica una carta pastoral donde reconoce que la aparición reviste todas las características de la verdad y que los fieles tienen fundados motivos para creerlas como ciertas. Y terminaba con una frase preciosa en la que dice: haciendo caso de la voluntad de la Santísima Virgen María, manifestada reiteradamente en sus apariciones, nos proponemos erigir un santuario en los terrenos de la gruta. Empezaron las obras rápidamente y esa iglesia fue creciendo hasta crearse tres en los distintos pisos, como se puede ver ahora, y luego tenerse que ampliar en los años 50 a la Basílica actual de San Pío X, que es la iglesia subterránea más grande del mundo. En 1892, el Papa León XIII aprobó el oficio divino y la misa propia como signo del máximo reconocimiento de estas apariciones. Y se incluyó esa fiesta litúrgica en el 11 de febrero, que continuamos celebrando en la actualidad. Y en 1992, con motivo de una de las visitas de San Juan Pablo II a Lourdes, pues se instituyó la Jornada Mundial del Enfermo, coincidiendo con la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. El santuario en la actualidad, pues, es uno de los más visitados del mundo y más de 2 millones de personas aproximadamente acuden cada año, de las que 500.000, medio millón, forman parte de las famosas hospitalidades que la mayoría de las diócesis de Europa y muchas partes del mundo anualmente acuden en peregrinación a Lourdes.